Hola amigos de Rincón de Leo, en el unboxing de hoy os vamos a sacar este pack especial Monster Trucks Glow in the Dark y algunos de los vehículos más interesantes del nuevo mix de 2021. Empezamos por los Monster básicos y tenemos este Volkswagen Beetle que ya salió en el Mix C de 2021 y repite en este nuevo que debería ser el L de 2021. Fijaos qué pedazo de Monster Truck de Hot Wheels. Es una auténtica maravilla el molde, este Volkswagen Beetle, este Volkswagen Escarabajo. La elección de los colores es chulísima, súper llamativo. Y la verdad es que es un casting al que le teníamos muchísimas ganas. Se nos escapó cuando salió en su lote correspondiente. Y menos mal que lo han reeditado para volver a poder tener la oportunidad de conseguirlo, porque es una maravilla para la colección. El siguiente es el Will Trash It All, que esta vez viene con una tampografía totalmente deportiva. Pues aquí tenemos este camión de basura tan chulo en otra de sus variantes. Ya lo habíamos visto recientemente en otro lote convertido en dinosaurio. Luego teníamos el casting original, ha tenido otro recolor y ahora pues tenemos esta versión deportiva con el número 21, pues haciendo gala de que sale en el año 2021. Y bueno, pues la verdad es que está muy chulo, está muy guay. Ya sabéis que se le abre la puerta trasera del contenedor de basura y la verdad que las tampografías están geniales. Otro casting muy, muy divertido para coleccionar. Pues este es el lote nuevo de Monster Trucks. Todos son coches que ya han salido en otros lotes anteriores con otras versiones, pero este sí que es completamente nuevo y es la gran estrella del lote. Ya habíamos recibido a Hulk, ya habíamos recibido a Spider-Man, también a Iron Man, y ahora le toca el turno al malo malísimo, a Thanos. Atentos a este molde porque es una auténtica pasada. Ahí recrea la cabeza de Thanos y el guantelete está en la parte trasera del Monster Truck con las gemas del infinito. Es que está genial, es un auténtico pasadón de Monster Trucks. Y ahora os vamos a enseñar este set especial Glow in the Dark. Va a salir una nueva serie que van a explotar muchísimo con Monster Trucks Glow, tipo Hot Wheels Glow. Y este es un set preliminar, inicial, especial, estrenando los Monsters y combinado con algunos Hot Wheels. Y os lo vamos a abrir aquí en el Rincón de Leo. Aquí tenemos ya la cajita abierta. Estos son los Monsters que trae, que son alucinantes, y estos son los Hot Wheels, que tampoco tienen desperdicio si os gustan los Glow. El primero de los Monsters es el Pure Muscle, que está súper chulo. Ya sabéis que esto en la oscuridad pues brilla cuando capta luz, luego cuando lo pones en la oscuridad pues es fluorescente y quedan chulísimos. El siguiente que tenemos en el pack es el Torque Terror, que también está muy, muy guay con estas tampografías y este toque glow. El tercer Monster del pack es el Gangster, que también está muy guapo con estas tampografías y con estos colores. Un Monster chulísimo. El cuarto Monster del pack es el Invader, que ya sabéis que es este tanque, con estos colores tan llamativos. Está chulísimo con esas ruedas naranja fluorescentes. Y el último es el Motosaurus, y a ver si os puedo poner un poquito el efecto con luz azul. Lo que pasa es que tenemos mucha claridad aquí grabando el vídeo y no se ve, pero fijaos el efecto glow que se ve en el vídeo. Bueno, ya os podéis imaginar en la oscuridad cómo es esto, pues de alucinante, porque también el cuerpo de los Monster es transparente, fluorescente. Está muy muy chulo. Y ahora pasamos a los Hot Wheels. Aquí tenemos el Nitro Dual Slammer. Estoy aquí intentando generar un poquito de efecto glow, creo que se capta la idea, aunque no la intensidad de lo que vais a ver en la oscuridad, y está también chulísimo. El siguiente Hot Wheels es el Look Coupé, y aquí también intento enseñaros un poquito de el efecto glow
que bueno, ya sabéis que en la oscuridad se verá súper potente, súper guay. Aquí tenemos el Jaded, que es también un casting muy bonito, y fijaos qué espectacularidad de colores, ¿eh? Es una auténtica barbaridad lo que han hecho con esta versión Glow. Y bueno, pues esto en la oscuridad es flipante cómo se ilumina. El cuarto Hot Wheels es el Stalker, que es un coche tipo NASCAR de fantasía de Hot Wheels y que está también muy guapo, tampografiado. Es un auténtico bellezón si os gustan este tipo de cosas tan artísticas. Y el último Hot Wheels es el Boulevard Breezer, que es un casting muy chulo. Nosotros lo tenemos en distintas variantes de tampografía, y esta pues es la más original sin duda, y está pues realmente muy muy divertida. Pues amigos de Rincón de Leo, espero que os haya gustado este unboxing. Os hemos mostrado un montón de Monster Trucks, el estreno de la serie Glow, que viene para quedarse. Van a salir muchísimos Monster Trucks dentro de esta serie Glow. Los Hot Wheels que acompañan el set especial, que están también muy bien. Y los coches más interesantes del último mix de 2021 de Monster Truck, con este Beetle precioso y este Thanos como gran casting de novedad, gran estreno, y que bueno, completa un set extraordinario. Espero que os haya gustado el unboxing y nos vemos en el próximo vídeo aquí en el Rincón de Leo.